Hola Evelyn. Hola, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Florencia. Me avisó Naira Gareca que está con muchas cosas del cole, que hoy no va a poder acompañarnos. Muy bien. El colegio, el colegio. Y bueno, las chicas, Es lo que primero ahora es el estudio. Estudian más que antes ahora. ¿Sí? Sí, pero voy a poder estar presente. Presente igual. Ahí está, mira, Naira, pero vos me habías dicho que no podías. No, no, sí, pero voy a estar presente, pero no voy a poder hacer actividad. Ah, porque acá te leí. Muy bien, está presente. Muy bien. Pero hoy el profe les preparó unos juegos. Sí, hoy preparé unos juegos. Vamos a ver. Hola, ese, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Ya tenés el pelo largo, Ezequiel, ¿eh? Te creció sí, rápido. Sí, hoy le dije que me lo corten. Bueno. Gracias por acompañarnos siempre, ese. La no, hija Kiara está en el patio de la casa. Es que está lindo hoy. Hoy está lindo. Hoy salí a caminar y la verdad que está lindo. ¿Tuviste? Nosotros podemos caminar en el hasta barrio. Hasta el miércoles. No, no, no. No sé. Pose dijo que en zonas no bajas, digamos, como el barrio, con barbijo, cuidados, él permite caminar. Vicente López y San Isidro están un poco en contra de lo que está pasando. Sí, permiten caminar. A los runners, no. Pero eso fue un problema de imagen. Solo caminar para esparcimiento. Y al lado de... ¿Te imaginas al lado del hipódromo, al lado de los... Bueno, en esos centros no, ni en el Bajo, ni en el hipódromo. Por el barrio. Hay tantos lugares para caminar. Y yo salgo por acá, por el barrio. Hay cosas que no se entienden. Las chicas están escuchando ahí, pero... yo no entiendo cómo no se puede jugar al golf. No se puede usar un botecito, ¿viste? O sea, eso digo, ¿no? La gente que tiene barcos, cada uno, cada surf, familia, está en su casa, está en su barco. ¿Cuál es el...? El surf en Mar del Plata. No ahora que está en invierno. Qué lindo gato que tiene en Florencia. Yo tenía uno parecido cuando era chica. Sí, sí, sí. ¿Cómo andás, Brenda? Brenda, por poco vas a tener el pelo largo como yo, ¿eh? Esperá que siga la cuarentena y Brenda tiene la sale con el pelo largo así. No, no, me lo voy a cortar después. Sí, pero seguimos en cuarentena, te digo, de acá a diciembre salís con el pelo largo, ¿eh? Dije diciembre por una manera de decir, ¿no? Uno no sabe nada. ¿Cuántas chicas hay? Sí, seis. Somos 9 en total, menos nosotros 3. 6. Bueno. ¿Qué pasa con nuestras alumnas que cada día les cuesta más los sábados? ¿Eh? Algo pasa. No sé, pero íbamos a jugar, chicas. Bueno, okay. Vamos a tratar de... ¿Están con lápiz y papel ahí? ¿Preparadas? Globo, todo. No, yo lo tengo en el otro. Me parece que vamos a hacer una competencia entre las 6, ¿sí? O las 7. Mano a mano, a ver quién gana las preguntas. ¿Qué necesitamos? ¿Sí? En lugar de por equipos. Bueno. Ahí alguien preguntó qué necesitamos, César. Y la idea es que el globo, si lo tienen, si no lo tienen el globo, bueno, el globo. Sí. Y tres botellitas. O algo que sea para hacer como un zigzag. Y 3 pañuelos o 3 cosas de distintos colores.
Tres cosas, cualquier cosa, agarren cualquier cosa de la cocina, chicas. Remera, pero tienen que ser distintas. A ver, vamos a tratar de buscar colores fáciles. Un blanco, un rojo y un oscuro. ¿Sí? Tres cosas. Sí, ¿para qué? Eso hay. Vamos a jugar. Vamos a jugar después a algunos. ¿Qué? Todo llega, ¿a qué no vamos a jugar? Todo llega. Y vamos a hacer algunos juegos como hicimos el otro día de coordinación y de para divertirnos un poco. ¿Sí? Las pelotitas de tenis no. No, las pelotitas de tenis vamos a dejar porque, y si tienen algún balde o alguna cosa que sea para embocar, o si no, una silla al revés, una cosa así. Bárbaro. Ah, sí. Sería interesante. Dale. Bueno. No sé, Evelyn, si querés dar el inicio y arrancamos. Y sí, son 5:05 y la verdad es que nos parece. Bueno, sí, vamos a hacer el inicio. Así que, chicas, yo les voy a explicar un poquito de algunas cuestiones con la canchita, cosa de que aprendan algunos movimientos básicos y después empezamos a jugar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? Chicas, también estamos abiertos, así que si alguna quiere aprender algo de algo específicamente o alguien quiere escuchar alguna charla específica, nosotros nos vamos a ocupar de que si no lo sabemos, vamos a buscar a alguien especialista que sí pueda hablar con ustedes. Entonces, si no quieren planteármelo acá en grupo, me lo pueden plantear en el grupo de chat o me lo pueden plantear por privado. Y nosotros siempre vamos a tratar de estar atentos a las necesidades de ustedes. Tengamos en cuenta que empezamos con una academia de fútbol de alto rendimiento. Entonces, siempre algo de fútbol tratamos de darles, pero si quieren otra cosa, como dice Evelyn, y bueno, ya son 100 días que estamos adentro. Entonces, tenemos que empezar a buscar cosas que, bueno, les sea un poquito más divertido. ¿Sí? Por eso hoy vamos a jugar un poco más. Bueno, algunas cosas sencillas para que tengan en cuenta, ¿sí? Cuando vayan a jugar al fútbol, para que tengan en cuenta. Hablamos de defensores, de mediocampistas, de delanteros, hablamos de todo. Hablamos de cualidades físicas, de lo que es las cualidades físicas. Hablamos de cada técnica individual, ¿sí? Lo que era dominio de pelota. Hablamos de todo. Ya pasamos por todo el cuadro inicial. ¿Vieron que el primer día de clase había un cuadro inicial? Bueno, ya vimos absolutamente todo. Y entramos en un lugar donde ya tendría que ser qué hacer como equipo para jugar un partido. ¿Sí? Ya sabemos las tácticas, cuándo es 4-4-2, cuándo es 4-3-1-2, cuándo es 4-3-3. Ahora, cuando tiramos la pelota dentro de la cancha, ¿qué tenemos que hacer para movernos más o menos en algunas situaciones de juego? Y eso es más difícil mostrarlo a través de un Zoom. ¿Sí? Porque ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta? La cancha y jugar. Entonces, hoy lo único que vamos a tratar de darles, para no estar con la cabeza llena de cosas, vamos a ir cómo salimos del arco, cómo hacemos una salida del arco. Si yo quiero jugar, lo primero que tengo es la pelota en mi poder, la tiene la arquera mía, ¿cómo hacemos para salir? Distintas formas de salir jugando o de otra forma. Para aprender, si nos llega a pasar eso, un saque de meta, ¿qué tenemos que hacer? Entonces voy a poner la canchita. Si Dios quiere. Ya estás re canchero. No tanto. Ahora vamos a ver qué. Si salió, si sale. No, te quemé. No sé, vamos a ver. A ver si. ¿Ves? Ya me quemaste. Te quemé. ¿Te vio? No. No, porque cuando nosotros la vemos, vos la ves. A ver si ahora. No. ¿Ves? Me quemaste.
Bueno, vamos a hacer una cosa más fácil, chicas. Voy a ir, no sé por qué no lo puedo meter. Estaba preparada, ¿eh? A ver. Si puedo entrar por otro lado. Si no, vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Bueno, a ver. Ahí. Ahí vemos tú, sí, un poquito bueno, más arriba. Muy bien. Entonces, vamos a poner Estados Unidos, vamos a poner la MLS, vamos a hacerlo rápido, vamos a poner a Los Ángeles y vamos a generar el equipo. Sí, la pelota y ahí está. Ese es un equipo. Y vamos a hacer... ¿Está? ¿Lo ven? Bueno. Sí. Vamos a ir a las dos delanteras. ¿Sí? Un enganche. La manera más fácil que hay para jugar, ¿no? Este es el sistema básico, que era 4-3-1-2. Esta jugadora dijimos que era la más hábil del equipo, que era la que manejaba todas las jugadas de ataque. Esto se llamaba interior o carrilero, ¿se acuerdan? Contención, 5 de contención, carrilero, medio de interior, marcador de punta, marcador central, marcador de punta. ¿Sí? Bueno, a ver, tenemos la pelota acá. ¿Sí? Tenemos la pelota acá. Es un saque de meta. Entonces, situaciones importantes para saber si hay un saque de meta en cancha grande o en cancha de 9, ¿qué tenemos que hacer? La marcador central viene a la raya, esta marcador central viene acá al costado del área grande, ¿sí? Estos dos marcadores de punta pasan casi a la mitad, ¿sí? Y la que viene a buscar, ¿quién es? La número 5, ¿sí? Está. Y... Se cierran un poquito y el arquero puede darle la pelota acá, puede sacar con la mano acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Una línea de 4 pasó a ser 2 jugadoras abiertas al costado del área. 2 marcadores de punta que se proyectaron hacia la mitad, ¿sí? 2 marcadores de punta que se proyectaron a la mitad y viene a buscar la número 5. Agarra la pelota y a partir de ese momento el equipo puede jugar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Voy a abrir, voy a bajar, otro equipo más. Vamos a buscar a la Liga Francesa, la Liga 1, y voy a señalar a cualquier equipo, por ejemplo, el Mónaco, que tiene las camisetas de River, generar equipo, y bueno, ahí está. Estamos un poco... Ahí apareció el Mónaco. Bueno, es divertido. Aparecen los equipos fáciles. Bueno, ¿qué pasa? Lo saco un poco a los jugadores para que no tengan tanto lío acá. Bueno, ¿qué pasa si a este jugador lo van a marcar? ¿Sí? Entonces ya el arquero no puede dársela ahí. Entonces empieza a jugar por el costado. Y a partir de ese momento empieza a pasar la pelota por otro lado. Pero ya este movimiento, la línea de cuatro que teníamos, ¿sí? Inmediatamente que agarra la pelota el arquero, ya se abre, vuelvo a repetir, se va para el medio y viene el número 5 a buscar.
¿Sí? ¿Lo entendieron esa forma? ¿Sí o no? Hagan así con los dedos. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Bueno. Segunda forma de poder salir. ¿Sí? Si yo tengo una línea de 4. ¿Sí? Tengo una línea de 4. ¿Sí? Esa es la línea de 4. Acá está la número 5. ¿Sí? Y no quiero abrir estos jugadores acá al costado, que son los dos marcadores centrales al costado. Entonces, lo que sucede es que el arquero agarra la... El arquero agarra la pelota, enseguida se la dan a la marcadora de punta. Fíjense que la marcadora de punta no está acá, sino que está cerquita del área. ¿Y qué pasa si esta jugadora agarra la pelota? Lo primero que tiene que entender es que esta mediocampista tiene que ir a jugar de interior. No puede estar sobre la raya, porque si está sobre la raya, me corta el pase. Entonces, esta jugadora va a jugar de interior. ¿Sí? La número 5 viene a buscar. Y el que viene acá es la delantera. Entonces, esta jugadora, que es la marcadora de punta, puede darle la pelota al número 5, a una mediocampista que es del que se llama interior, o lo que puede hacer es pegar un pelotazo largo para su delantero. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de salir desde el arco, que ya está predeterminada. Si lo tenemos que hacer del otro lado, ¿qué pasa? Viene acá. La pelota sale para ese lado. Este jugador, que está muy de carrilero, muy a la raya, viene a jugar de interior. La número 5 va a buscar y este delantero se va para la raya para que pueda o pegarle largo la pelota, o pasarle al número 5, o pasarle a un interior. De esa manera, todas las opciones ya están predeterminadas. No sé si está claro que son distintas maneras de salir jugando. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner que todos los jugadores contrarios, todas las jugadoras contrarias están marcadas. ¿Sí? Todas están marcadas. Todas las jugadoras están marcadas. ¿Sí? Entonces, ahí se empieza a complicar. No, no tengo salida. ¿Sí? Todas las jugadoras están marcadas, no tengo salida. Me queda un arquero y acá me queda uno acá. Muy bien. El arquero puede sacar largo. ¿Sí? Puede hacer un saque de meta largo. Quiere decir que es otra opción. Ahora, cuando el arquero mío saca largo, la manera de posicionarse es siempre delante. Eso lo aprendimos en la academia. De una jugadora contraria. ¿Sí? De una jugadora contraria. Esa es la manera siempre de posicionarse. Ahora, fíjese lo que sucede. Si yo mando muchos de mis jugadoras a un sector determinado, ¿el arquero hacia dónde le va a pegar? Hacia el sector donde más posibilidades tengo de ganar la pelota. No hacia donde menos jugadores hay, porque si no, más posibilidades de perder la pelota hay. Entonces, generalmente cuando hay un saque de meta, hay jugadas predeterminadas. Por ejemplo, miren este jugador que está acá, ¿sí? Que está distraído, pero está haciéndose el distraído. Lo que hacemos es, sacamos largo hacia acá, ¿no? Este viene corriendo por detrás, trata de peinar la pelota y este ya corre. Entonces peina la pelota y genera una situación de gol. ¿Entienden? Ahora, este que estaba distraído ahí, hace que está distraído y ya sabe lo que va a suceder, porque el arquero, no sé por qué sale esto, el arquero ya sabe que va a tirar acá la pelota, este viene, trata de peinar la pelota, este corre, y con esta jugada, solamente con una peinada para atrás, genera una situación de gol. ¿Sí? Entonces,
Lo que traté de explicarles hoy es las distintas formas que hay para salir del arco, ¿sí? Y cada técnico puede inventar 2, 3, 4 maneras de salir del arco. Lo que no se puede hacer, volvemos a la situación inicial, lo que no se puede hacer, chicas, entiendan, es que el arquero, la arquera, cuando agarra la pelota, saca para ver qué pasa. ¿Entienden lo que significa eso? Sacar para ver qué pasa. No, cada vez que se sale del arco, hay movimientos de nuestras jugadoras que determinan cuál va a ser la jugada posterior, ¿sí? Nosotros los técnicos decimos cuál va a ser la segunda jugada, ¿sí? ¿Cuál es la segunda jugada? Si yo la pelota la doy acá, al costado, ¿sí? ¿Cuál es la segunda jugada? Que venga el número 5, que el interior se meta y que el delantero venga. Entonces, este jugador puede o pasarle acá, este se lo pasa acá, o este pasa acá para después pasarle acá, ya hay una segunda jugada determinada. Eso se llama segunda jugada en el fútbol. Entonces, le quise mostrar esto para que entiendan que cuando uno mira un partido de fútbol, dice, qué casualidad salió esto, qué casualidad este movimiento que salió, es de casualidad. No, no es de casualidad. Está todo determinado y todo armado. Bueno, si yo tengo una defensa, y hay un córner, ¿sí? Vamos a poner que el equipo de Mónaco va a patear un córner. La manera que yo paro los jugadores en el área para marcar, ¿sí? ¿Ven cómo yo lo estoy poniendo? Es una forma que ya está determinada, ¿sí? Ya está determinada. Miren todos los jugadores que estoy poniendo para marcar, ¿sí? Entonces, este sistema de marca ya está determinado. Este sistema es una marca en zona, vamos a ponerle. Se llama así, marcar en zona. Entonces yo ya tengo 2 jugadores al borde del área grande, 2 jugadores al borde del área chica, que también se pueden poner en los palos, ¿sí? Del arco, en los palos del arco. Yo los pongo en el área chica, ¿sí? Pero se puede poner en el palo, y uno acá afuera para marcar el tiro que viene de afuera, y acá otro jugador que puedo poner para marcar el tiro de afuera, y dejo uno para avanzar y un delantero. Esa manera de marcar ya se determina en el fútbol, ya es determinante, ¿sí? Entonces, esto es para la próxima clase, porque yo voy a enseñar las distintas formas de marcar un córner. ¿Está? Bueno, chicas, aprendimos cómo salir del arco y le damos el puntapié para lo que es la marca en los córner, ¿sí? Ahora vamos a los juegos. ¿No, Evelyn? ¿Así nos divertimos un poco? ¿Estás ahí? ¿Vamos a los juegos? Sí, sí. Bueno, chicas. ¿Cuál querés primero? Bueno, vamos a los juegos. Pero vamos a hacer una particularidad distinta hoy, que es, en lugar de jugar rojo contra blanco, porque no, así no hacemos tanta... Vamos a hacer una competencia individual. Le vamos a dar puntos individualmente. A ver, ¿quién es la campeona de hoy? De hoy. Entonces, si son 10 y nosotros somos 3, hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 chicas. Son 7 chicas, ¿sí? Así que de las 7 va a salir una campeona, ¿sí? Vamos a darle el campeonato a una, ¿sí? Entonces, hay 2 juegos. ¿Con cuál querés arrancar, César? ¿Cómo? ¿Con cuál quieres arrancar? El primero que es más difícil. Ezequiel es el juez, ¿eh? Ezequiel es el juez. Ezequiel, bueno, es el que va a marcar los resultados. El primero más difícil de todos, así que... Bueno, vamos a adivinar el jugador. Ahí está. ¿Sí? Bueno, y hay que marcar
piensen. Si no lo sabemos en un tiempo determinado... ¿No hay pistas? ¿Cómo? ¿Quién es qué? ¿No hay pistas? Y las pistas son estas. Las fotos. Las fotos son las pistas. Lo último parece... Este será un chino. Ángeles. ¿Es chino este? No, este se llama John Legend. Habría que ver el nombre. John. Esto es una, es algo, una cuerda, ¿no? El otro es una... Nudo. Claro. John Nudo Ángeles. No. John Nud. ¿John? No. John Nud. ¿Empieza con John? Sí. Bueno, chicas, ahí tiene la primera pista. Empieza con John. Ching, sale. Ching, ching. ¿Eh? Bueno, a vamos ver, por la segunda palabra. Vamos por un tiempo. ¿Cómo era, Ezequiel? ¿Lo digo? Sí, dale. La segunda palabra. La segunda es... palabra. Atan. Porque es un nudo. Atan. John Atan. Y después son dos. ¿Son Ángeles? No. Jonathan está bien. Jonathan. Claro. Jonathan dos Santos. Dos Santos. Esto... Bueno. A mí me encanta esto. Vamos al segundo, Evelyn. Cero. Todos, perdimos todos. Este es más fácil. Esas son las torres, las Petronas. Sí, pero ¿este quién es? Este es el cantante de Rumbay. Que las chicas lo deben conocer. Ahí Brenda tiene ayuda, así que... ¿Quién es el cantante de Rumbay? Yo no tengo ni la menor idea de nada. Yo soy malísima en los nombres. No importa, yo también, ¿eh? Mirá que acá juega Ezequiel, yo... ¿Y lo segundo qué es? ¿Cómo se son llama? Las Torres. Las, claro, Torres Petronas. ¿Fernando Torres? Correcto. Bien, ¿quién lo dijo? ¿Brenda? ¿Flor? Sí. Punto para Flor. Muy ¿Anotás? Bien, punto para Flor. Fernández Vamos Torres. Con el otro. Bueno, uy. Lo primero es el nombre y lo segundo es el apellido. Soldados. Este. El apellido Soldados. El apellido Soldado. Bien. ¿Y el nombre? No es Pepe ese, no. Pepe. No, este me parece que jugaba en las selecciones brasileras, ¿no? Sí. Viejo ya. Viejo. Era un... Yo el único que conozco la selección brasileña es Pelé. Soldado y... Roberto Soldado. Roberto Soldado. No lo conocemos. No lo conocen. ¿Pero dónde juega ese bien? En la selección de Brasil. No, ya está, ya se retiró. Ya se retiró. Vamos al otro. No, igual. Uno... Uy, ¿este qué es? Este? Marcos Rojo. ¡Bien! ¡Qué bárbaro! Flor, ¿no? Sí. ¿Flor? 2 puntos para Flor. 2-0, Flor. Bueno, bueno, está Sergio Denis que... Sergio Flores, descanse. No, no tiene nada que ver. Sergio Ramos. Bien. ¡Sergio sí. Ramos! ¿Quién lo dijo? ¿Kiara? No, yo. ¿Quién es yo? Flor. Chicas, hay que ponerse rápidas. 3-0, Flor. Este es David Bisbal, chicas. David. Bisbal. David Silva. Sí. David Silva. Bien. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Kiara. Kiara. Vamos, Kiara. Vio el marcador, Kiara. Muy bien, 3-1. Dale. ¿Esto qué será? ¿Alguien que está estudiando? ¿Leyendo? Y el 20. Un almanaque, el 29. Un almanaque, una fecha, no sé. Un almanaque. Fácil. Díaz, Ruiz Díaz. No. ¿Qué está haciendo
El chico. Está leyendo. Leo. Díaz. No. Leo Messi. Correcto. ¿Por qué Leo? Messi. Por el mes. Messi. Ah, ¿quién lo dijo? Kiara, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo tiró? Yo. ¿Kiara? Sí. Bueno, Kiara 2, Flor 2. 3-2. Vamos, Brenda, vamos, dale. Brenda, que... Vamos con el que viene. Ese es el tipo, el payasito del McDonald's. Sí. Ronald McDonald. McAllister. Ahí están no. rezando. Rezando, ¿no? Sí. Chicas. Resmac. No. Rezamos y Donald. ¿O es una religión. ¿Qué qué? Cristiano Ronaldo. Ahí va. Ah, el Cristiano Ronaldo. Cristiano Florencia Ronaldo. Lo dijo. ¿Quién sí. lo dijo Evelyn? Florencia. Florencia, 4-2. Vamos al otro. Este es más difícil. ¿Eh? Auto, un té y un ojo. ¿Cómo se dice auto en inglés? Car. Carrito Car. Tres. Bien. ¿Y lo ¡ay! Muy, Naira. Carlos Tevez. Muy bien. Naira 1. Naira. Muy bien. Está interesante, ¿eh? Ese es el de Mario Bros, el dibujito. Mario Botze. Correcto, bien. Bien. ¿Quién lo tiró? ¿Florencia? Sí. 5, Florencia. 5 puntos para Florencia, 2 Kiara, 1. Naira, 1 Naira. Tema difícil. Bueno, a ver. Ah, este es un living. Un living y. Sí. Un nene mojándose, no sé. Sí. Mohamed Living. El nombre está bien. El Mohamed está bien, chicas, el otro, vamos. Mohamed Salah. Bien. Muy bien. Naira lo dijo. Naira, 2. Muy yo bien. Yo no lo vamos sé, pero meto el bocadillo que ayuda, ¿eh? Muy bien. Sí. Y sí, sí. Bueno, bien. Este es el símbolo de... Piti Martínez. Bien, Martina Gaitán, dijo. Anotame uno para Martina Gaitán. Muy bien, Martina, un punto. Luigi Buffon. Muy bien, bien. Muy Florencia, bien. Qué afilada, ¿eh? Florencia. Vamos que quedan 12, ¿eh? Pero ya me parece que Flor se llevó este premio. Flor ya tiene el premio. Santos. Ángel Correa. Bien. Kiara lo dijo. Kiara tiene 3, ¿no? 3. Sí, con este 3. Vamos a este. El último, ¿eh? Leo Paredes. Muy bien, Florencia, qué afilada está. Excelente. Muy bien, Florencia, campeona de este juego, Florencia. ¿Sí? Bueno, y segunda Kiara, ¿no? Salió segunda Kiara con 3. Zoe. Sí, señor. Y Brenda, ahora vienen más fáciles porque ahora vienen de escudos de clubes. ¿Sí? Escudo de clubes, ¿no? Está muy bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a ver escudo de clubes. A ver, vamos a compartir. Ahí está. Que no se ve el segundo. ¿Qué colores bueno. faltan? Ahí ¿qué vamos, colores ¿eh? Faltan? ¿Se acuerdan? Rojo, azul, bueno. Ojo, azul, amarillo, negro. Pero ahí salió la respuesta. Salió. Salió la respuesta. Entonces, este lo vamos a pasar. Vamos al otro. El otro.
BBVA. Ah, ¿no? ¿Qué sponsor falta? BBVA. Hay una arriba igual. Sí, Evelyn, ese. ¿De qué club es esta camiseta? Sí, está sin el pedo. ¿Platense? No. No, la de Platense es marrón. Es una camiseta vieja igual, de un club de Italia. La Roma, no la caso. La Roma no. No. Me parece que es celeste, ¿no? Sí. Es celeste. Manchester City. No. No, porque es un club italiano. Italiano. ¿La Fiorentina tampoco? No se cuadraron, no te van a tener. No. No. Celeste. Celeste Cid. Es como cuando a veces tenemos el pelo así. Frizz. No. Lazio, la Lazio. Muy bien. Evelyn, punto para él. Bueno, vamos al... Este chica, Boca. ¿Qué sponsor le falta? BBVA. Ese no. Fue Brenda. ¿El G? Sí. No. Ah, no sé, entonces. Ni siquiera se equivocan. Googleen. Googleen, chicas. Y la camiseta de Boca. Qatar. Qatar Airways. Bueno, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo. Brenda. Muy bien. Vamos, Brenda. Tené el teléfono y empezá a googlear. Dale. No, tengo a mi hermana para eso. Ah, muy bien. A la de River. Acá. Ahora Turkish sí. Error. Bien. Sí, bien. Bien. Dos Brenda, Muy bien. Porque Brenda es de River. Sí, ahí claro. Viene la otra. A ver. Dice, ¿de qué selección es esta camiseta? Uy, Nigeria, ¿no? No. Y pero no. Acá hay algo importante, ¿eh? Bolivia. Sí, el escudo, pero. Alguien lo dijo. No lo veo. ¿De ¿Quién Bolivia? Lo dijo? ¿Quién bien, dijo Bolivia? Florencia. Muy bien, Florencia. ¡Vamos, Flor! Bolivia. ¿Y este? ¿De qué club es esta camiseta? ¿Y qué jugador conocido jugó en él? Tengo ni la menor idea. Chica, ¿de qué usted... ¿Es acá? No. Vamos a... ¿Italiana no es? No. Ustedes ven que yo sé un montón, ¿no? Italiana no es. De Estados Unidos. Es de Estados Unidos. ¿Y el jugador sigue jugando o es... Sigue jugando. Es River. Es argentino. Sí. Y no será que se viene el tercero, ¿no? Claro. Se viene el tercero. Del Pipi. Chicas. Es un juego de River y se viene el tercero. Sí, el más Piti. No le puedo decir. El Piti. Y sí, alguien lo dijo ahí. Florencia dijo del Piti, lo que no sabemos es el club. El... Empieza con A. American. Hay un club argentino que se llama igual. Va, el nombre, peor nombre. Para poder dar la ayuda, Ezequiel, a ver, una ayuda más. Sí, con T. AT. Athletic. No. Es el Atlanta United. Bueno. Pero ¿quién dijo Piti? El Florencia. Piti Martínez. Bueno, Florencia tiene punto ahí. Vamos a la de azul. ¿De qué club es esta camiseta? ¿El Inter? No. ¡Ay, no era del Inter! Y es parecida, pero no es. Era con trampa esto. Yo me lo sé ese por el marido de Wanda Nara. También es de Italia igual. Sí. ¿Es de Italia? Sí.
Hay una que es igual al Inter. Googleen, chicas, me pongo. Empieza con A, Ezequiel. Sí. Empieza con A. Y termina con A, creo también. También. Empieza con A y termina con A. Atalanta. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Florencia. Florencia, es una capa Florencia, ¿eh? Ahí va la otra. Un montón. Ay, 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 qué difícil. Esta es Argentina porque dice todo resulta fácil, todo resulta más fácil. Es Argentina. Y además la propaganda, la empresa esta es de acá. La Morenita tiene de sponsor. Platense. Bien. Yeah. Ah, sí. Ah. Sí, sí. ¡Ganó! ¿Quién lo dijo? Florencia. Florencia, qué bárbaro. Pensé que no era igual. No, pero yo les puse en los escudos algo para que no se note. Sí. Y ahora. Le tapó esto. Racing. No. Ah. Este también es de acá, ¿no? Sí. Sí, por Ter Suave, sí. Urquiza, dice. ¿Atlético de Tucumán? No. La ciudad tiene de algo que ver con Sancor. No, esto no. ¿Talleres de Córdoba? No, pero es la provincia. ¿Belgrano de Córdoba? Bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Florencia la campeona, ¿eh? Vamos con sí. Otro. Quilmes. Uy, pero ese es muy fácil. Difícil. ¿Quilmes no es? Este es el sponsor, Atlético. El sponsor que falta. Este es dificilísimo. No, no, es Quilmes, está bien. Sí. Es Quilmes. De la cerveza. ¿Ya salió? ¿El sponsor es Quilmes? Sí. Y claro, porque es Club Atlético Quilmes. Muy bien. Última. Esta es la última. ¿De qué club es esa camiseta y qué jugador conocido juega en él? Vamos a empezar a que nos digan qué liga es. La brasilera, en Brasil. ¿Juega o jugó? No, juega. Es grande, pero juega. ¿Y jugó en River? Sí. ¿Y fue 10 de River? Sí. ¿Y su primera letra del apellido empieza con D? Sí. ¡D'Alessandro! ¡Epa! ¡Evelyn! ¡Muy bien! Bueno, chicas, vamos a movernos un poco, ¿sí? Sí, porque nos quedan 15 minutos nada más, vamos ¿eh? A movernos, dale. Bueno. Hoy tenemos preparado lo siguiente. ¿Tenés el globo ahí, Ezequiel? Sí. Chicas, ¿tienen un globo todas? ¿Todos tienen globo? Zoe tiene un globo. ¿Kiara tiene un globo? Flor tiene un globo. ¿Kiara tiene un globo? Bueno. Lo primero que necesito es que pongan las tres... ¿Vieron que hay tres botellitas? ¿Sí? Tres botellitas. Bueno, lo que yo quiero es que vayan llevando el globo con la cabeza haciendo zigzag por las botellas y vamos a tratar de embocarlo o si no lo pueden embocar, bueno, un lugar donde lo tienen que cabecear al final, ¿sí? Cabecear al final, ¿sí? ¡Qué grande la mamá de Brenda! Le mando un beso enorme a la mamá de Brenda. Sí, la mamá de Brenda está... Bueno, lo que tenemos que es llevarlo cabeceando y tratar de embocarlo en un lugar al final, ¿sí? A un balde, por ejemplo, una caja. Sí, una caja. A una olla. O si no, una silla. A una silla, una olla. Kiara se preparó. Bueno, ¿listo? ¿Empezamos, chicas? ¿Estamos? Bueno, la tenemos que llevar con la cabeza
y invocarlo al final. Cuando terminamos, vamos corriendo, lo agarramos corriendo al inicio. Lo tenemos mirá que hacer qué grande sube, toda la preparación que tiene. Todas, mirá, Kiara, todas tienen tres bonitos, veces hay que botellas, hacerlo, todo, ¿eh? ¿Listo? Preparadas. ¿Listo? Ya, arrancamos, cabeceando nada más, ¿eh? ¡Epa! Vamos, Kiara, vos podés. Más cortito hace el cabezazo y vas a poder. Más cortito el cabezazo. ¿Vieron, chicas? No es tan fácil. No es tan fácil. Es todo ejercicio de coordinación. Hasta Ezequiel le está costando. Vamos. ¿Saben para qué sirve esto? Para no bajar la cabeza cuando tenemos que jugar. ¿Sí? Traten de llevarla y invocar. Lo vamos a hacer más fácil. Ezequiel, lo vamos a hacer más fácil. Solamente con golpe de palma de la mano. ¿Sí? Solamente con el golpe de la palma de la mano. Voy, la emboca, la agarro y vuelvo. Sí, dale, vamos. Pero hay que golpearlo, ¿eh? No vale. Hagan dribbling, corriendo si pueden, adentro y vuelvo a empezar. Dale, corriendo, con la palma de la mano. Sí, adentro, la agarro y vuelvo a empezar. Bien. 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 Es más divertido, así. Ahí Florencia, la campeona del día de hoy. Bueno. Miren ahora, chicas, miren ahora. ¿Vieron que yo les pedí esos tres conos, los tres conitos o tres cosas, botellitas? Pónganla una en el medio y dos a los laterales, ¿sí? Más o menos a eso, bien Kiara. Bien. Bueno, y cada una de los conitos o de lo que tengan tiene que tener algo que lo diferencie de colores. Yo les dije blanco, rojo y oscuro, algo arriba, lo que puedan. Sí, lo que puedan. Bueno, cada una lo que van a... Eso, muy bien. Lo que vamos a hacer es pararnos en el medio. César. Sí. ¿Qué colores? Piensen ustedes. Yo dije blanco, rojo y negro. Pero ustedes si tienen otros colores, ¿cuál es el blanco? El blanco es el del medio. El rojo es el de la derecha y el negro es el de la izquierda. ¿Sí? No. El blanco es el del medio. El rojo es el de la derecha. Sí. Y en la izquierda es el negro, ¿sí? Bueno, vamos a pararnos delante del blanco, que es en el medio. ¿Sí? Adelante el blanco. ¿Estás bien, Ezequiel? Bueno, cuando yo digo rojo, tenemos que saltar al rojo. Cuando digo negro, hay que saltar al negro. ¿Sí? ¿Está? Cuando digo blanco, saltamos al blanco. Bueno. Sin equivocarnos, ¿eh? Yo estoy viendo a todas, así que vamos a ver quién se equivoca. ¿Sí? Bueno, blanco. Arrancamos en el blanco. ¿Listo? Rojo. Blanco. Rojo. Rojo. Blanco. Rojo. Negro, a saltar. Bien. Blanco. A este juego me encanta. Yo siempre negro. Me confundo. Rojo. A saltar. Blanco. Blanco, 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 blanco. ¡Muy bien, Clara!
blanco, 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 rojo. Negro. Blanco. Arriba por el blanco. Arriba del blanco. Asaltá para arriba, dale. Atrás. Qué bueno que blanco. Son los ejercicios de coordinación. Salto para atrás. Arriba por el blanco. Dale. Arriba por el blanco. Salto para atrás. Negro. Soy para adelante y para eso, Zoe, muy bien. Para adelante y para atrás. Pasalo por arriba. Negro, así, negro. Zoe, muy bien. Excelente. Negro, 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 negro. Negro. Bien, mantengo en el negro. Miren ahora. Miren ahora. Vamos atrás, a donde podamos ir. Atrás hasta donde lleguemos. Bien atrás hasta donde podamos estar. Bien atrás. Más atrás, más atrás. Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es decirle qué color tienen que tocar. ¿Sí? ¿Qué color tienen que tocar? ¿Sí? Si digo blanco, tocan el blanco. Si digo rojo, tocan el rojo. ¿Sí? Si digo negro, tocan el negro. ¿Sí? Lo más lejos posible que puedan estar. ¿Listo? Blanco. Blanco. ¿Lo tocan con la mano, César? Rojo. Toco y vuelvo. Siempre toco y vuelvo. Toco y vuelvo atrás. Blanco. Atrás, atrás. Brenda, atrás. Blanco. Eso. Blanco. Brenda, adelantate, toca el blanco y anda para atrás otra vez. Eso. Rojo. Excelente. Rojo. Y vuelvo atrás. Negro. Vuelvo atrás. Negro, negro, no, ¿quién era el negro? Blanco y rojo. ¿Y ahora? Blanco y rojo, toco los dos. No, y blanco vuelvo y rojo, atrás. Los dos, eso. Muy al bien. Mismo tiempo. Blanco, rojo y negro y vuelvo atrás. Vienen adelante y toquen los tres. Bueno, chicas, escuchen. ¿Ven el ejercicio? ¿Lo entendieron? Ahora busquen velocidad. ¿Sí? Velocidad. Yo sé que están cerquitas. Algunas tienen más espacio y otros tienen menos espacio, pero busquen velocidad. ¿Listo? Miren ahora, piensen. Hay el número 1 es blanco, el número 2 es negro y el número 3 es rojo. ¿Sí? 1, 2 y 3. El 1 es blanco, el 2 es rojo, el 3 es negro, ¿está bien? ¿Lo dije bien? 1 blanco, 2 rojo, 3 negro. ¿Listo? Vayan atrás. ¿Listo? 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Bueno, miren ahora, empiecen a usar la cabeza. Les doy una suma, el resultado tienen que salir corriendo, ¿sí? Les doy una suma, el resultado salen corriendo, ¿sí? Pero, perdón, César, tendría que decir el resultado y salir corriendo, porque si no yo salgo corriendo y no te digo nada y... No. La realidad es que yo estoy viendo acá qué cono van. Entonces yo lo que sé es... El cono que, acuérdense que el 1 es el blanco, el 2 es el... Entonces el resto salen corriendo, ¿sí? Está bien, okay. Evelyn, decís. Yo trato de ver a todas. Sí, sí, yo las veo todas. Bueno. 7 menos 5. Dale, rápido. Bien. 8 menos 6. 4 menos 3. 8 menos 7. 9 menos 6. Ah, pero están muy bien para las matemáticas también estas chicas, ¿eh? Bien. Bueno, chicas, miren ahora lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar el globo. ¿Sí? El globo. Bien, perfecto. Lo que vamos a llevarlo lo más atrás posible y cuando yo diga el número hay que llevarlo con el pie sin que se caiga hasta el al color que yo les dije. ¿Sí? Con el pie, arriba, ¿eh? Al lugar que yo les dije. Al color blanco. Lo llevamos al color blanco.
Sin que se caiga, ¿eh? Dale. Tiene que estar cerquita. Sin que toque el piso. Al color blanco. Trato de dar la vuelta por el cono blanco y vuelvo para atrás. Creo que a esta chica le resulta más fácil la pelota que globo. Bien, porque le pega muy fuerte. Claro. Vamos al color negro. Vamos al color negro. Vamos al color rojo. Bueno, ahí en el lugar donde están, tienen que ponerse el globo sobre la cabeza y tengo que mantenerlo sobre la cabeza, ¿sí? Hay que mantenerlo sobre la cabeza. Tenemos que tratar de hacer equilibrio con la cabeza, moviendo la cabeza y lo tenemos que mantener sin desplazarnos demasiado. Miren a Ezequiel. Si tienen dudas, miren a Ezequiel. Sí, el globo tiene que estar arriba de la cabeza y tratar de que se mantenga permanentemente arriba. ¿Sí? Es un ejercicio de equilibrio. Vamos. Bien, Brenda, hay que moverse, si no, no se queda. Vamos, Kiara. Bien, Kiara. Bien, Zoe. Muy bien, Zoe. Vamos, Florencia. Bien. Bien, Ezequiel ya agarró la vuelta. Ezequiel ya le agarró la vuelta. Brenda, mueve la cabeza. Si no la mueves, el globo no se va a quedar. Estamos, César, ¿eh? Faltan 4 minutos. Sí. 3. Bueno, último juego. ¿Tienen globo de repuesto? ¿Tienen globo de repuesto? ¿Qué se tiene que sentar arriba del globo y explotarlo? ¿Tienen globo de repuesto para la próxima? Bueno. Para la próxima clase, no para hoy. Pueden ir a comprar un globo más para la próxima. Sin las manos, solamente con la cola, la primera que revienta el globo le empata a Florencia el torneo de hoy. Pero es muy... Kiara en el pasto lo va a reexplotar seguro. Vamos a ver ahí. Vamos a ver, preparada. Ya, siéntense arriba del globo, vamos. ¿Viste? Ya, dale, sin las manos. Sin las manos. No, Ezequiel, vos no... Mirá, Florencia, no, vos ya ganaste todo. Ganó. Y a ver, Kiara. Kiara no pasó nada. Florencia ganó. No, Florencia volvió a ganar. Brenda, la campeona de todo. Brenda, yo quiero ver ese globo, Brenda, quiero ver el globo reventado, dale. Dale, Brenda. Sentate arriba. No sé, pellizcalo o algo. Chicas todas. Dale, Brenda. Zoe, ¿pudiste? Sin las manos. ¡Bien! Yeah. Ahí, mirá, Kiara. A ver, Kiara, Brenda. Pudo. ¿Pudiste? Kiara pudo, sí, mirá. Bueno, ¿y Zoe? Zoe y Brenda no. Zoe, ¿podés? Ah, sí, a verlo. No, con el pie no vale. Con el pie no vale. Bueno, chicas, bueno, espero que se hayan divertido. Ezequiel, ¿te divertiste? Sí, todo divertido. Bueno, ¿ustedes, bueno, chicas, se divirtieron un poquito? ¿Cortaron un poquito el sábado de cuarentena? Sí. Sábado de cuarentena. Un poquito de sábado de cuarentena, aprendimos, jugamos, nos movimos. Así que estaba buenísimo. Y el miércoles, bueno, vamos a seguir con algunos juegos y otra parte de los movimientos del equipo, ¿sí? Y, así que... Bueno, y haciendo un poquito de gimnasia, ¿no? Ahí también. Chicas, tengan siempre estos utensilios y un globo más, sí, para la próxima clase del miércoles. Vamos, sí, a ver qué les preparamos. Y bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos siempre. No, gracias totales, como diría mi ídolo.
Y chicas, a todas ustedes, mil millones de gracias por acompañarnos y sobre todo por seguir teniendo ganas de aprender y que no les dé fiaca y rompan con el aburrimiento del día y tengan ganas de seguir creciendo y acompañándose y acompañándonos en todo esto. Así que, a cuidarse y besos chau, enormes. Chao, chicas. Chau. Gracias. Chao, Brenda. Dale, vamos. Chao, chicas. Flor, la campeona del día, Florencia. Muy bien. Chao. Bebé la torta frita. Nos vemos. Chao. Chao.